¡Saludos a todos, chicos y chicas de YouTube! ¡Aquí estamos una vez más! ¡7 a 5! ¡Hola! ¡De Playtest! ¡Lo mando para el canal! Muy buenas a todos, chicos y chicas de YouTube. Aquí estamos en GTA 5 Online de PlayStation 3, grabando para el canal, grabando para todos vosotros en sesión privada por invitaciones, que estoy completamente solo porque no me hace falta nadie. Y chavales, este concurso va de que yo aquí, en ciertos sitios colocaré unos objetos. Siempre he hecho concursos de objetos desaparecidos, pero esta vez va a ser al revés, va a ser objetos aparecidos. Que chavales, yo en 10 sitios distintos haré aparecer 10 objetos. Y vosotros, chavales, tenéis que decirme por Facebook. Si no tenéis Facebook, pues os hacéis con uno, o creáis uno, o utilizáis el de vuestros padres o el de vuestros amigos, el que sea. Tiene que ser por mensaje privado de Facebook. Mi Facebook, chavales, está en la descripción de los vídeos, pero no es el primer Facebook, ¿vale? El primero es de Salvar el Mundo. Es el segundo que tengo puesto en la descripción de los vídeos. Ahí, chavales, me mandáis un mensaje privado y me decís qué objeto es el que he hecho aparecer. Pero tenéis que especificar muy bien qué objeto es. No vale decir, es esa cosa rara que está al lado de aquella otra y muy cerca de esa otra. No. Tenéis que decir cómo se llama el objeto, dónde está ubicado. O sea, yo, por ejemplo, hago aparecer esa ventana que hay ahí. Y vosotros decís, pues, ha hecho aparecer la ventana de la izquierda que está al lado de la puerta de rejas en el edificio amarillo. Así es como hay que explicar las cosas, ¿vale? No vale, porque si no me explicáis así de una forma mal, decir esa cosa que está al lado de ese edificio raro. A ver, claro, si es así, yo no lo puedo dar por válido, después os enfadáis, en fin, todo lío. Hay que especificar bien qué objeto es el que he hecho aparecer, ¿vale? El concurso lo daré por terminado cuando ya tenga 3 ganadores, ¿vale? Yo voy a nombrar a 3 ganadores. Los que acierten más objetos, de los que he hecho aparecer, son los ganadores. Les chetaré en la cuenta de GTA 5 de Play 3, completamente gratis, con todo a tope, todo infinito, más nivel, todo desbloqueado, traje hacker, todas esas cosas que tanto os gustan a vosotros. Chavales, si alguno de vosotros ya tiene cuenta chetada y quiere participar, puede participar perfectamente, porque a mí me gustaría mucho que también ocurriera eso. Simplemente que hicierais lo del vídeo, pues, para divertiros, no simplemente para conseguir cosas. Lo que sí os pido, por favor, los que vayáis a participar sin que queréis cuenta chetada, que me digáis en el mensaje de Facebook, Tato, yo voy a participar y no quiero la cuenta, ¿vale? Simplemente participa y ya está, yo nombraré, diré su nombre en Facebook de quiénes son los ganadores, ¿vale? En un próximo vídeo enseñaré cuáles son los objetos que he hecho aparecer, para que vosotros veáis que no hay trampa, que de verdad son esos los objetos que puse en el juego. Así, chavales, yo creo que está todo dicho, así que, chavales, vamos a pasar al primer objeto que he hecho aparecer, ¿vale? Acordaos, chavales, que es la 1 de la tarde, lo podéis ver ahí en el móvil del juego, bueno, la 1:50 de la tarde del juego, y está completamente despejado, ¿vale? El objeto que he hecho aparecer está por aquí, por la playa, os podéis empezar a fijar ya, porque está a partir de aquí más o menos donde yo he hecho aparecer el objeto. Tenéis que comparar, digamos, el vídeo con la realidad vuestra en el juego. Tenéis que entrar en el juego y echar un vistazo a qué objeto puede ser el que he hecho aparecer. Te digo que voy a dar una vueltecita por aquí, así aproximadamente, voy a dar una vuelta por aquí. Ya digo que tenéis que especificar, ¿vale? Bastante bien, tenéis que decir qué es lo que he hecho aparecer. Yo creo que dando una vueltecita por aquí y volviendo ya por donde he venido, ya podré enseñar, ya he enseñado el objeto que hice aparecer. Que, chavales, este es, ya digo que es el primer objeto que he hecho aparecer. Tenéis que fijaros bien, puede ser cualquier papelera, un árbol, una farola, un cartel. No hago aparecer personas, ¿vale? Personas ni vehículos. Eso no, porque un vehículo, yo puedo estar por aquí y puede aparecer una persona aquí que no está. En fin, eso no lo hago aparecer, ¿vale? Son objetos que sólidos, digamos. Y, chavales, el primer objeto ya ha aparecido por aquí. Así que, chavales, con esto vamos a pasar al segundo objeto colocado. Bueno, chavales, pues ya estamos en la ubicación del segundo objeto que he hecho aparecer por aquí en la feria. En un sitio complicado
ya que hay muchos objetos, pero claro, las cosas que ponerlas complicadas, los concursos hay que ponerlos difíciles, porque si lo pongo fáciles, pues ganan mucha gente. Y yo solamente puedo nombrar a los tres primeros ganadores, las tres primeras personas que me manden las respuestas correctas. Entonces la cuarta persona que me mandase los 10 objetos bien colocados, o sea, bien dicho, pues no podría ganar. Entonces, claro, diría, oye, ¿qué pasa? Que yo nada, es mucho jaleo. Así que, chavales, echad un vistazo aquí alrededor. Voy a dar una vueltecita por aquí así, por, mirando por arriba, por abajo, por todas partes, ¿vale? Esto que va a ser mejor, y a lo mejor ir a pie. Así, por aquí. Y echad un vistazo a cualquier objeto que veáis por aquí, cartelitos o farolas, árbol, lo que sea, ¿vale? Yo voy a pasar cerca. Los anteriores concursos decía que podía ser cualquier objeto de lejos, pero esta vez no. Tiene que ser que yo pase prácticamente casi por al lado o casi por al lado. ¿Sabéis, chavales? Este es el segundo objeto que he hecho aparecer. Son 10, tenéis que acertar lo máximo posible. Si no hay ningún ganador de 10 objetos, pues nombraré al primero que dijo 9 o al primero que dijo 8. ¿Vale? Fijaos bien las lucecillas y las cosas. Que chavales, ya con esto vamos a pasar al tercer objeto colocado. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí en la ubicación del tercer objeto que he colocado. Fijaros muy bien, farolas, carteles, papeleras, árboles, yo qué sé, lo que sea, ventanas, cosas así. Voy a dar un paseíto por aquí. A ver qué hace esa gente en medio de la calle. Así que, chavales, fijaros muy bien, ¿vale? Ya acordaos que son las 1:50 de la tarde en el juego. Y es completamente de día. No llueve, porque hay veces que cuando es de noche aparecen ciertos objetos que no aparecen de día, por eso lo digo. Fijaros muy bien, este es el tercero, ¿vale? Voy a darle una vuelta por aquí para que se vea bien todo el entorno, y así contorno, todo el entorno por aquí, por los alrededores. Ya digo, fijaros bien cualquier detallito. Vale, cómo está esto de gente. Y ya sabéis, chavales, por aquí he puesto yo un objeto que no estaba, ¿vale? El objeto no estaba. Así que ya digo, fijaros muy bien. Me da una vueltecita por aquí. También por aquí. A ver, estas personas están por aquí en medio. Bueno, chavales, pues creo que el objeto pues ya se ha visto. No voy a enseñar mucho más porque se ve muy claro. He pasado muy cerca. Y chavales, con esto vamos a pasar al cuarto objeto colocado. Bueno, chavales, pues ya estamos en la ubicación del cuarto objeto. Voy a comprobar que es el cuarto. Sí, cuarto objeto. Este, chavales, es este lugar. Es el centro comercial del laberinto. Un sitio que prácticamente casi nadie pisa. No sé por qué, porque la verdad es que esta tela es guapo. Chavales, ya digo que fijéis bien en todo el entorno, todo lo de alrededor. Cualquier cosita que hay aquí. Bueno, las personas estaban muertas cuando llegué. Mentira, pero bueno. Os fijáis muy bien en cualquier detalle que yo haya puesto por aquí. Porque, claro, para mí es fácil porque lo he puesto. Pero para los demás no. Tenéis que fijaros, ya digo, muy bien en cualquier lamparita, farola, luz del techo, ventana, cualquier objeto, farola, macetero. Yo puedo poner prácticamente casi cualquier cosa. Tengo una lista de objetos completa, ¿vale? Tenéis que fijaros, a ver, muy bien en todos los objetos que hay por los alrededores. Que chavales, creo que por aquí ya lo he enseñado. Bueno, lo he enseñado casi desde el principio prácticamente. Dame una vueltecita por aquí. Y ya digo que lo pongo a veces muy complicado, porque algunas veces pongo detallitos casi insignificantes. Pero muchos de vosotros, chavales, siempre hay ganadores, ¿vale? Siempre hay ganadores, siempre hay gente que se ha fijado correctamente en prácticamente todos los objetos que coloco. Tenéis una vista de águila. Que chavales, ya con esto vamos a pasar al quinto objeto colocado. Bueno, chavales, pues para el quinto objeto colocado tenéis que ir a esta tienda de aquí. Esta ubicación de aquí de la tienda, ¿vale? La tienda esta de aquí. Así que tenéis que entrar, por supuesto, pues si no, no nos vais a ver. Bueno, entrar o fuera, también puede estar por aquí fuera. Ya desde ya
tenéis que ver ya los objetos que he colocado, ¿vale? He colocado uno por aquí. Tenéis que fijaros muy bien, chavales. Este es un poco difícil. Tenéis que fijaros porque por aquí, por los alrededores, he colocado un objeto. Ya puede ser un cartel, una botella, cualquier cosa. Claro, yo tengo que irme a ubicaciones donde haya muchos objetos, porque si hay muy poco es muy fácil y hay que ponerlo un poco complicado. Así que fijaros muy bien en todos los cartelitos, todas las botellas, los botes, las cajitas, todo prácticamente. Ya digo, desde que he entrado en la tienda, pues ya el objeto se ha visto. Yo lo he visto, claro, porque yo sé cuál es, está evidentemente. Así que os fijáis muy bien, porque por aquí, por los alrededores, hay un objeto que no debería de estar, porque lo he colocado yo. Pues chavales, ya con esto vamos a pasar, a ver que me fije bien, que no me pierda. Sí, vamos a pasar al sexto objeto colocado. En fin, chavales, pues ya estamos en el sexto objeto colocado. Tenéis que fijaros muy bien por los alrededores. Ya digo, en la ubicación de este lugar es justo aquí, ¿vale? Tenéis que venir aquí a esta zona, la zona del laguito este, y fijaros muy bien en todos los alrededores, porque ya digo, chavales, como llevo diciendo todo el vídeo, he colocado un objeto por aquí. Acordaos de la hora del juego, 1:50 de la tarde, de día por supuesto, y despejado. Tenéis que fijaros, ya digo, muy bien en todos los detalles, que puedo haber colocado cualquier objeto en cualquier sitio de todo el alrededor este. Chavales, fijaros muy bien, porque voy a pasar, o ya he pasado, por el objeto en cuestión que he puesto por aquí. Un objeto que sobra, que no debería de estar en el juego, porque lo he puesto yo, evidentemente. Para aquí creo que se me va a quedar atascado el coche. Chavales, este, ya digo, es el sexto objeto. Ya lo hemos visto. Vamos a hacer... ¡Uy! No, a la agüita no, a la agüita no, que si se me estropea el coche no mola. Y chavales, ya con esto, a ver, vamos a hacer una pasada más. Con esto vamos a pasar al séptimo objeto colocado. Bueno, chavales, pues ya estamos en la séptima ubicación, el séptimo sitio. Es justo aquí donde voy a indicar en el mapa, vale, ahí muy cerca de la prisión. Aquí en una zona industrial. Es toda esta zona en la que voy a dar vueltas con mi coche para que busquéis qué objeto es el octavo que he colocado por aquí. Ah, os recuerdo, chavales, que no vale que me mandéis solamente uno o dos y me digáis, he acertado uno o dos. No, hay que mandar los 10. Yo coloco 10 objetos y tenéis que responder a los 10, ¿vale? Porque muchas veces me ha pasado que un chaval me ha respondido solamente a una pregunta, o me han dicho, oye, de tanto, ¿a cuántos objetos tengo que encontrar? Pues hay que encontrar los 10. Yo coloco los 10 porque hay que encontrar los 10, no solamente uno. Si hubiese que encontrar solamente un objeto, coloco solamente uno, no coloco 10. Chavales, vamos a dar una vueltecita por aquí, ya digo. Puede ser cualquier cosa que hay por aquí, por los alrededores. Fijaos bien. Farolas, cartelitos, árboles, o yo que sé qué. Podéis echar un buen vistazo. Una valla, o puedo poner cualquier cosa puedo poner. Y chavales, ya con esto vamos a pasar al noveno objeto colocado. Pues chavales, pues ya estamos en el octavo objeto colocado. Tenéis que ir a Los Santos Custom, este que está en la ciudad. No sé si se verá ahora el mapa. A ver, lo vi aquí, cambio la vista. Vale, pues este de Los Santos Custom que hay aquí en la ciudad. Tenéis que llegar justo aquí, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es colocar el coche así al principio para que se abra la puerta. Y desde fuera pegáis tres tiros, matáis al mecánico que está dentro. Os bajáis del coche rápidamente y entráis dentro, ¿vale? Bueno, o no, sin bajaros, entráis dentro y como está muerto, no va a salir la animación que vaya a tener que arreglar el coche. Así que chavales, entráis aquí y tenéis que fijaros muy bien en qué objeto es el que he colocado yo por aquí. Por el taller hay muchísimos objetos, tenéis que fijaros muy bien en cuál es el octavo objeto que he puesto yo aquí en Los Santos Custom, ¿vale? Fijaros muy bien porque ya lo he enseñado. Se ha visto así más o menos de refilón.
fijaros muy bien en todos los objetos de los santos custom, porque ya lo he enseñado. Los santos custom han cerrado, vuelve más tarde, dice. Ya digo que fijaros muy bien, porque está enseñado ya el objeto. Y con esto, chavales, vamos a pasar al... A ver, cuando vamos al octavo, vamos a pasar al noveno y penúltimo objeto colocado. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí en el noveno y penúltimo objeto colocado. En la ubicación exacta de esta casa, tenéis que tener en cuenta que hay aquí un ataque a banda que me ha salido a mí aquí. Es un objeto colocado aquí, ¿vale? El faro está aquí, creo, en el circulito este. Acordaos que está en la casa, que está cerca del faro. Chavales, prestad mucha atención a los objetos colocados. Ya puedo decir de primera hora que descartamos la valla esta que está aquí, porque la he tenido que romper sin querer con el ataque a banda que aparece aquí. Así que la valla no es el objeto colocado, ¿vale? A ver, no sé si creo que voy a ir andando. Voy a ir andando, que creo que va a ser mejor, porque hay demasiadas cosas, demasiadas calabazas. Las tenéis que contar todas para ver si es la que he puesto. Aquí hay un colega trabajando. Tenéis que fijaros muy bien. Aquí en el vídeo mío que hice del objeto desaparecido, hice desaparecer la caseta esta. Bueno, este bidón tampoco cuenta porque lo explotó cuando disparé. Que chavales, fijaros muy bien el objeto, ¿vale? Porque este es el noveno y penúltimo objeto que he colocado por la casa o los alrededores. Tenéis que fijaros bien, porque puede pasar desapercibido en el momento de que yo paso por al lado o muevo la cámara en un momento dado, así para que se vea así de refiloncillo, ¿vale? Fijaros bien, porque el objeto ya ha aparecido en la pantalla. Y claro, vosotros estáis viendo esto así por encima, por los alrededores, y no os habéis dado cuenta. Pero el objeto está puesto ahí. Tenéis que hacer, a lo mejor, hacer pausa en el vídeo o fijaros muy bien cuando vosotros estáis caminando por aquí. Que chavales, con esto vamos a pasar al décimo y último objeto colocado. Bueno, chavales, pues al fin estamos en el décimo objeto. El décimo objeto lo he colocado por aquí, por el cementerio. Sé que es una putada porque por aquí es muy complicado encontrar algo. Demasiadas tumbas, hay que contarlas todas para ver si he colocado yo alguna. O árboles, o puede ser prácticamente cualquier cosa, como ya sabéis, chavales. Así que este es el, ya digo, es el décimo objeto que he colocado por aquí. Y voy a hacerlo rapidito porque creo que el vídeo se está haciendo demasiado largo. No me gustan los vídeos tan largos porque después no los veis y decís, es muy largo, esto no lo quiero ver yo y cosas así. Aquí, chavales, fijaros bien en todo el alrededor, las tumbas sobre todo porque es lo que más hay, los árboles, las farolas, los bancos, yo que sé, y todas las chorradas que hay por aquí por las tumbas estas. Que chavales, el objeto ya ha aparecido, ¿vale? Ya ha aparecido en el plano de la pantalla. Mucha suerte a los participantes. Acordaos que solamente por Facebook admito las respuestas. Las respuestas tienen que estar bien explicadas de qué es lo que apareció. No vale decir aquí si es la tumba aquella que está al lado de esa otra cosa. No, explicarlo bien, ¿vale? Muy bien explicado para que yo esté seguro de que lo habéis visto. Que chavales, mucha suerte a todos. En Facebook las respuestas, cuando ponga cerrado en el título del vídeo, el concurso estará terminado. Los ganadores en Facebook y todo eso. Así que chavales, espero que disfrutéis del concurso y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Eso es todo, amigos.